Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manabí, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Amigos televidentes, bienvenidos a una nueva programación de Últimas Noticias. Estamos nuevamente con ustedes. Aquí empezamos con este recorrido informativo de las noticias que se han generado en las últimas horas. Últimas Noticias. Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos. Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manabí. Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igual. Últimas noticias. Nos comunica el 911. Últimas noticias. Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manabí, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas Noticias. Y más de 400 detenidos. Inteligencia actuó de inmediato. Y comenzando con este espacio informativo, los emprendedores llevan años preparando comida en casa y donándola en las calles a las personas más necesitadas. Ahora solicitan apoyo para continuar con este loable proyecto. Veamos. Somos gente que cree mucho en este país. Yo no soy de acá, soy extranjero. Mi esposa es de acá. Y entre los dos estamos decididos a sacar este proyecto adelante. ¿Qué tipo de proyecto es el que tiene? Bueno, en realidad ahorita tenemos un proyecto, bueno, no de ahora, este proyecto viene hace 5 años, desde la época de la pandemia, que es un proyecto mediante el cual hemos venido preparando nosotros en casa y donando en la calle comida a la gente más necesitada. ¿Qué tanto de comida han donado acá? Hasta hoy, 8.038 almuerzos. ¿Quién ayuda en esto? Pues hombre, aparte de Dios, la gente más humilde de aquí de Manta es la que nos ha apoyado siempre. Siempre hemos tenido apoyo y contaremos, estamos seguros de que vamos a seguir contando con él. ¿Qué ganan ustedes con esto? Pues hombre, las gracias y la gratitud enorme de ver gente que no tiene seguro un desayuno o un almuerzo para sus hijos y de pronto se le llega con eso porque le llegamos a la gente. Esa es nuestra satisfacción más grande, ¿no? Ver gente de que se pone feliz, niños que se ponen contentos porque se les llega con un platico de comida, Marcelo. Pues bueno, todas en realidad, pero la que más duro nos dio fue la de Playita Mía con el niño, ¿no? Una chica. ¿Qué pasó ahí? Una chica, una jovencita, para que venezolana, estaba que ese día justo que le entregamos una comidita, ese día la habían botado de la casa, la estaban dando algo así, un albergue. Y ella dice que no tenía dónde, el niño desde el día antes no había comido. Uy, no fue de verdad, fue duro. Incluso habíamos hecho un videito y ahí ella estaba llorando, pero decía no, incluso decía, llévesen al niño para que me le puedan dar ustedes comida. Pero usted sabe que esa cosa no es así nomás. ¿Qué sintieron? Wow. Pues hombre, en realidad duele mucho porque se siente impotencia, ¿no? Se siente rabia, a mí me dio mucha rabia, lloré. Te voy a mandar el video porque lo tenemos, de ver cómo gente acá bota comida. Y hay muchos niños, más de lo que ustedes creen, en la calle, gente adulta que no tiene que comer. En realidad eso duele porque para nosotros es fundamental y la Constitución garantiza el derecho al buen vivir, sobre todo de los niños y las personas adultas, y eso sobre la práctica no se lleva a cabo. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿No han tocado puertas? Pues hemos tocado muchísimas, pero prácticamente ninguna se abre. Entonces, ya nos cansamos de tocar en realidad, porque vemos que si no es burocráticamente, no se puede hacer nada, le buscan el tinte político a la cosa, muchos han llegado acá a mi casa, que no, que mira, te apoyamos, pero si te pones la camiseta de mi candidato o no, y yo pienso que con la miseria y con el hambre de la gente no se puede jugar, y eso no es negociable.
hemos pedido ayuda, sí, institucionalmente. De hecho, la última vez que mandamos correos solicitando ayuda, 48 correos se mandaron a diferentes empresas de acá. ¿Cuántos recibieron de ayuda? Ninguna. Ninguna, ninguna. Y empresas muy grandes, muy fuertes. Nadie. Nadie, nadie, nadie. No las voy a nombrar porque bueno, es como muy comprometedor ya y nos da cierto recelo, pero ninguna. Ninguna, en lo absoluto. Ninguna empresa nos ayudó a nosotros a nada. ¿Quién nos colabora mucho? La gente más humilde de Manta, los comerciantes de Nuevo Tarqui, pero son esos comerciantes que venden un dólar de papas, un dólar de tomate, un dólar de lechugas. Ellos son los que nos tienden la mano. Vamos avanzando con más de la información. Continuamos con todos los detalles. Gracias también a nuestra compañera Cintia Pincay, como siempre ella en la bienvenida muy cordial para con todos ustedes en la mejor alianza informativa entre Últimas Noticias y también Televisión Maravita. Y mucha atención, se acerca el gran evento, la esquina de Pérez, en donde estarán trabajando en conjunto con el municipio de Puerto Viejo y también el Consejo Provincial y auspiciantes para disfrutar de todo lo que va a ser el concierto en el famoso Avenidazo y la ciudadanía contenta y feliz. Se acerca el Avenidazo, claro, como siempre, protagonista el Club Espina de Pérez. Veamos la nota a continuación. El Club Social Cultural Recreativo Esquina de Pérez es el fundador del Avenidazo. Nosotros no podemos decirle a Puerto Viejo no hay Avenidazo. Este ya prácticamente ya es un evento, ya es un homenaje que Puerto Viejo lo recibirá todos los años mientras este club exista. Señores, perdón que repita, para ustedes todo nuestro esfuerzo. Quiero agradecerle a los socios, a los auspiciantes, y estamos armando un gran homenaje con el municipio de Puerto Viejo, con el Consejo Provincial y con el resto de auspiciantes para lo largo de la Avenida Manabí, desde la calle América hasta el ex aeropuerto, va a haber tarimas. Va a haber tarimas, va a haber orquestas internacionales desde el inicio de la... ¿Cuántas tarimas? Son 5 tarimas que arrancamos desde el aeropuerto en convenio con el municipio, de ahí seguimos más o menos por la altura de Santo Tomás con otra tarima, frente a la esquina de Pérez otra tarima, frente antes de Fibeca otra tarima y finalmente la última por el Banco del Pacífico. ¿Cuántas orquestas tengo? Mire, son algunas orquestas. En el convenio con el municipio va a presentar algunos artistas en la proyección y la programación del Avenidazo. De allí viene, hasta este rato está ya programado Diamantes. De allí venimos con la tarima de Elegine Pérez, que también tenemos confirmado, arreglado y lo estoy anunciando con una orquesta internacional. Esperemos que sea la Villos Caracas Boy, que regresa como más de 40 años que no ha venido a Puerto Viejo. Indudablemente que ya el fundador de la Villa no está, vienen los hijos. Vamos con la canción centenaria de Te Quiero Manabí y algo más que nos falta por concretar. Va a haber para los jóvenes una tarima donde va a estar Cinto Torres, Melómano. Y vamos con lo que también un sector de familia quiere, se lo voy a dar. Se llama Medardo. Les reitero mi eterno agradecimiento a los auspiciantes, mi eterno agradecimiento a los que vienen a recibir con alegría el homenaje que les brindamos y con conducta. Quiero reiterar este agradecimiento también a la institución policial, a las Fuerzas Armadas, Cuerpos Bomberos, Paramédicos, Cruz Roja, a todos los que aportan, Intendencia, Comisaría, señor Gobernador, a todos los que aportan para que el homenaje a la ciudad, por ende a los puertovejenses y manabitas, siempre tenga 0 incidente. El año pasado, con una presencia de 70 mil personas, 0 incidente. Gracias a la labor de la Fuerza Armada, Policía, Gobernación, Intendencia, Comisaría, Cuerpo Bombero, Paramédicos, Cruz Roja, todos colaboran
para este homenaje a la ciudad. Y en otras noticias también, en la institución Guadalupe La Riva no existe señalización de tránsito, lo que genera preocupación por la seguridad de los estudiantes que transitan por esas calles, indicó Juan Bajé. En realidad, la situación es caótica, aplico el término, en la escuela Guadalupe La Riva, doctora Guadalupe La Riva. Allí en esa institución hay alrededor de 2.700 personas entre estudiantes y personal docente, administrativo. No hay una sola señal o señalética de tránsito, en lo absoluto. No hay una sola, no hay nada. Entonces la gente, como puedes ver, circula a velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Nadie, es muy pocas las personas que paran, aún viendo los niños. Viendo los niños, la gente no le interesa, le tiran el carro encima a los niños. Pues hombre, en realidad lo que nosotros pedimos es mayor presencia, bien sea de la policía, de los agentes de tránsito, a que vengan y por favor colaboren con esto, porque no esperemos a que haya una tragedia. Por lo regular siempre esperamos que haya una tragedia y nos lamentamos. Lo que no queremos es eso. No queremos que haya una tragedia porque son muchos, son 2.300 niños y tal vez más que están allí y que no hay una sola, es decir, ni siquiera la policía. Esto es jurisdicción de Jaramijó, es del municipio de Jaramijó en realidad. Entonces, tengo entendido que se ha solicitado a Manta, pero es jurisdicción de Jaramijó, entonces Manta no tiene injerencia allá. Después de la FAE allá, después de los muros de la FAE, ya es Jaramijó, no es Manta. Entonces, obviamente, no hay jurisdicción de Manta. Claro. Al pasar sobre todo la calle. Obviamente, y no solo eso, sino que hay que tener en cuenta que alrededor del 30% de los estudiantes de ese colegio viven en Manta. Y que van allá. Mucha gente que salió del colegio de la FAE, porque ya pasó a ser privado prácticamente, se fueron a este colegio. Entonces, obviamente que eso hace de que, hombre, al menos tengamos la iniciativa de ayudar. Ahora, no son solo los niños ni los docentes, son los padres de familia que llegan en bus a dejar sus niños y que se ven también prácticamente atropellados. Porque la gente no para, eso nadie tiene que ver. Algo de cultura, no solo de concientización, de cultura, porque en realidad parece que las licencias de tránsito se las hubieran ganado en un bingo o en una rifa, porque la gente escasamente pasa y no más. O sea, yo lo veo con mis propios ojos y lo siento porque a diario llevo a mi hija y le tiran a uno el carro, uno tiene que quedarse ahí parado a ver si lo atropellan o no. No hay cultura en realidad para esto allí. Continuamos, avanzamos, gracias por estar con nosotros. Y atento a la información, mucha atención, se viene realizando pues constantemente o periódicamente una importante minga para la seguridad y degustar también de los mejores alimentos en el mercado central o plaza central de nuestra ciudad capital de Los Maravitas. La información a continuación para todos ustedes. Gracias a la gestión que mantenemos con la Asociación de Plaza Central y su cabeza principal, el gerente Denis Guillén, esta minga no se viene solo realizando hoy día, se viene realizando periódicamente cada mes. ¿Para qué? Para poderle brindar más seguridad a la comunidad de Puerto Viejo, que venga a Plaza Central, se desguste de su alimento y no haya riesgo de nada. Como ustedes pueden ver, la infraestructura, sus comedores, todo está en limpieza porque estamos realizando periódicamente esta actividad. El mercado no está abandonado, el mercado lo que está haciendo es un proceso de cambio, de mejoramiento, y eso es lo que estamos brindando con los usuarios, con los comedores, con los trabajadores, con la gerencia, con la administración. Esto no es un peso solamente para la administración de Plaza Central, es un peso para todos, pero es para darle el bien a la ciudadanía de Puerto Viejo. ¿Hay un consenso entre cada uno de ustedes para poder mejorar esto? Claro que sí, hay un consenso. Mucha gente va a decir, ay, hoy día lunes se pierden las ventas, pero preferimos perder un poquito de las ventas, pero darle seguridad a Puerto Viejo, a la gente que venga a disfrutar aquí de Plaza Central. En la actualidad, ¿cómo está la situación? ¿Se ha socializado el tema de las escaleras? Claro, el tema de las escaleras se ha socializado, los compañeros entienden, la ciudadanía ya entendió el riesgo que estamos con la escalera y cada día vamos mejorando. La administración ya ha hecho los procesos que se deben de subir a las plataformas, procesos de compra, y roguemos que en unos 20, 25 días ya esté habilitada la escalera.
Mientras tanto se sigue optimizando para mejorar la calidad. Mientras tanto el pueblo de Puerto Viejo y la ciudadanía entiende que es seguridad lo que le está dando la escalera. Y eso es lo que la administración trata de transmitirle a la ciudadanía. ¿Cuánto a la seguridad, mantenimiento, limpieza? La seguridad, mantenimiento y limpieza estamos en un estado excelente. Gracias a Dios también estamos participando en un proyecto gastronómico, en un proyecto de mercado ecológico y para eso estamos haciendo todo esto. No es para ahorita, es para el futuro de Puerto Viejo. Operativos policiales al noroeste de Guayaquil dejan como resultados la aprehensión de 5 personas. Dentro de los aprehendidos hay una pareja que registraba antecedentes penales. Veamos. Las dos organizaciones narcoterroristas fueron desarticuladas durante la Operación Resurgir 34, ejecutada por la policía en el noroeste de Guayaquil. En el sector de Monte Sinaí, capturaron a 5 personas, 3 adultos y 2 menores de edad. Una pareja capturada registraba antecedentes penales por diferentes delitos. Los 5 aprehendidos, incluidos los menores de edad, serían integrantes de la banda de los Fatales, cuya guarida fue allanada por la policía, donde encontraron armas de fuego, droga y otras evidencias. También encontraron una camioneta de dudosa procedencia, uniformes militares, equipos de comunicación, municiones y explosivos. Se produjo allanamientos en diferentes sectores del distrito, Monte Sinaí, Paraíso de la Flor, Nuevo Guayaquil y Flor de Bastión. Estos últimos lugares donde nosotros hemos tenido enfrentamientos entre GDOs, Tiguerones Igualitos y Tiguerones Fénix, que realizan prácticamente hechos delictivos y se están enfrentándose entre ellos. Por eso es lo que el día de hoy hemos operado a todas estas estructuras delictivas. En el sector de Flor de Bastión cayeron 3 más, sujetos que estaban armados dentro de sus viviendas, los mismos que trataron de escapar escondiéndose dentro de una zanja llena de agua a la que ingresaron los policías y los sometieron. ¿Qué tipo de arma es? Bueno, para hacer es un revólver, de una manera que se va a verificar la marca y la procedencia y se va a meter en su respectiva cadena de custodia. ¿6 munición? Sí. Sí, en el momento 6 municiones se encuentran. Estos sujetos serían parte de la banda de los Tiguerones, cuyas guaridas las tenían en zonas de difícil acceso. Allá no ingresan carros, solamente motocicletas, y se tiene que llegar caminando. La irregularidad del territorio, la irregularidad de la hidrografía del terreno, da para que haya almacenamiento de droga, venta de droga y los secuestros que ocultan estas cosas. Usted vio gran cantidad de domicilios que se encuentran prácticamente abandonados y estos se prestan, en vista de que han sido desalojados a sus legítimos propietarios, se prestan para en este lugar tener a personas secuestradas. Extorsiones, vacunas. Extorsiones, secuestros y vacunas, efectivamente. Esta organización narcoterrorista tenía controlada la zona con cámaras de videovigilancia que estaban instaladas en diferentes sectores para controlar el ingreso de la policía, así como de integrantes de bandas rivales. Los integrantes de estas dos organizaciones desarticuladas por la policía serían responsables de ataques armados en la zona, así como de extorsiones y secuestros, quienes utilizaban explosivos para amedrentar a sus víctimas.
Seguimos operando, seguimos realizando los operativos por la finalidad de dar seguridad y paz a este sector de la ciudad. Aquí tenemos problemas en este sector por las GDOs que prácticamente se están enfrentándose y nosotros continuaremos con los operativos. La denuncia ciudadana es importante. Sí, efectivamente tenemos importantes denuncias. Es importante la denuncia de la ciudadanía para nosotros poder operar y para poderles brindar el apoyo necesario que necesitan las personas víctimas de estas GDOs o de los que cometen esos delitos. La policía continuará con los operativos en esta zona para desarticular a las organizaciones narcoterroristas y devolver la paz y tranquilidad a los habitantes de la Nueva Prosperina y sus alrededores. Leonardo Flores. Inicio de espacio publicitario. Queremos saber cómo imaginas tu futuro después del colegio. La CUSE Manabí cuenta con 17 carreras de grado y 5 carreras técnicas y tecnológicas con espacios de aprendizaje innovador y de bienestar estudiantil, que te permitirán formarte con todas las herramientas necesarias para el mundo laboral. Y ahora también podrás estudiar con nosotros en nuestro nuevo campus Manta. Estás a punto de tomar la mejor decisión de tu vida. Llegó el momento de dejar tu huella. Su negocio, su emprendimiento, las ventas de sus productos las puede dar a conocer de manera directa y obtener cientos de clientes, mostrando su negocio en la más alta calidad de imagen creativa. Publique en pantalla LED, frente a la mirada de más de 10.000 espectadores que circulan a diario en la calle América y Avenida Manabí. Comuníquese al 098-242-2113. Puerto Viejo celebra lo grande las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced. Este 23 de septiembre, la ciudad se viste de fiesta en la Casa de la Cultura. Como una noche llena de música, baile y tradición que no te puedes perder. Desde las 19 horas hasta las 2 de la mañana, disfrutaremos de un espectacular show con Medardo y sus Vegas. Medardo y sus Vegas, de Mauricio Luzuriaga, poniendo a todos a bailar con sus clásicos inolvidables. La Internacional Sonora Dinamita. Trayendo toda su energía y sabor tropical, un tributo especial a la música popular que te hará recordar y cantar a todo pulmón. Ven con tu familia y amigos a vivir esta experiencia única, llena de cultura, alegría y devoción. Puerto Viejo te espera para disfrutar juntos una de las celebraciones más importantes del año. Lugar: Casa de la Cultura Puerto Viejo, 23 de septiembre, desde las 19 horas hasta las 2 de la mañana. Contaremos con la animación directa de Yasbel Ibero y Carlos Energía Castro. No faltes a esta gran fiesta, donde la tradición se une con la música para hacerte vibrar como nunca antes. En Solga Puerto Viejo ofrecemos el servicio de cardiología. Consulta cardiológica especializada. Electrocardiograma. Ecocardiograma Doppler. Mapa, monitoreo ambulatorio de presión arterial. Holter de arritmia. Médicos cardiólogos están prestos a atenderle. Agende su cita en nuestras ventanillas del servicio privado de Solga en Puerto Viejo. O llámenos al 052-580-012, extensión 3001, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. O a la extensión 1063, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Nuestros servicios son a bajo costo. Solga Manabí, esperanza de vida. Disensa Los Ángeles, líderes en ventas de materiales de construcción y ferretería. Estamos ubicados en la avenida 15 de abril, frente a Super Aquí, allá donde Joselo. Allá donde Joselo. Mejoramos tu factura. Disensa Los Ángeles, Disensa Los Ángeles, Disensa Los Ángeles. Comisariato, mi comercio, el negocio para su negocio.
Tenemos promociones para festejar a los clientes todos los días, con grandes descuentos en la compra de todos los víveres. Les atendemos de lunes a domingo de 6 de la mañana a 18 horas, con un personal cordial y muy preparado. Comisariato Mi Comercio está ubicado en la Avenida Alajuela, entre Córdoba y Primero de Enero, frente a Plaza Central, aquí en Puerto Viejo. Visite Comisariato Mi Comercio, el negocio para su negocio. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación en línea, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45 mil estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más. Fin de espacio publicitario. Avanzamos, continuamos en la mejor alianza informativa, la que hace historia, señoras y señores, a nivel de todo Puerto Viejo, a nivel de todo el mundo. Entre Últimas Noticias, el primer medio de comunicación digital con más de 500,000 de seguidores y también con televisión abierta para toda la provincia de Manabí, Canal 30 Televisión Manabita. Y mucha atención, la Policía Nacional realizó cerca de 30 allanamientos en algunos sectores de la ciudad puerto de Guayaquil, en donde se desarticuló organizaciones narcoterroristas. Leonardo Flores con este importante informe para todos ustedes. Veamos. Algo más falta. Esto no es todo, mamá verga, las pistolas. Jefe, yo no tengo más agua. Agua. No tengo más. Cerca de un centenar de policías llegaron la madrugada de este jueves a diferentes sectores del noroeste de Guayaquil para ejecutar al menos 30 allanamientos y desarticular organizaciones narcoterroristas que operan en la zona. A lo largo de este año han visto que prácticamente semana a semana hemos estado con los operativos que les denominamos Resurgir, afectando a estas GDOs que operan en esos lugares con la finalidad de prácticamente evitar que se cometan esos ilícitos, por lo tanto secuestros, muertes violentas y los delitos que cometen en estos sectores. Apoyados por efectivos del GOE, los policías del distrito Nueva Prosperina ingresaron a los domicilios en los que apresaron a 8 personas, entre ellas una señora y 2 menores de edad. Al momento tenemos como resultado 8 detenidos de los diferentes sectores. Hay 3 armas de fuego, 2 revólveres, 1 pistola y 2 cartucheras con sus respectivas municiones, igualmente un explosivo y droga. Chalecos antibalas que ocupaban, las radios de comunicación que utilizan para alertar cuando ingresa la policía, porque usted vio la irregularidad de los terrenos, que el difícil acceso para tanto para vehículos como para las personas. Es por eso que con estas radios de comunicación tienen para poder alertar la presencia de la Policía Nacional. En las casas allanadas, los uniformados encontraron 5 armas de fuego, una alimentadora, 17 cartuchos, 22 fundas de droga, 3 teléfonos celulares, 2 radios de comunicación, chalecos antibalas, cámaras de videovigilancia, una motocicleta y una camioneta doble cabina. Y efectivamente, en el sector de Monte Sinaí se detuvo a los 3 primeros detenidos con 2 armas de fuego, los explosivos, y en el sector de Flor de Bastión se detuvo las otras armas de fuego con los 3 detenidos que están a continuación. Oiga, en Flor de Bastión se le lanzaron a la zanja queriendo escapar. Sí,
efectivamente ven el accionar policial, divisan con cámaras o con los medios de comunicación que tienen para alertar la presencia policial y prácticamente fueron sacados de un sector que es como túnel, una zanja del sector este. Oiga, vemos menores de edad entre los detenidos. Sí, efectivamente, nosotros últimamente hemos alertado sobre la captación de los menores de edad que han dejado inclusive las unidades educativas y se dedican a estas economías criminales captados por estas GDO terroristas que operan en esos sectores del noreste de Guayaquil. Entre las evidencias decomisadas a los sospechosos también hay uniformes militares, explosivos y otros artículos que los vincularían a peligrosas organizaciones narcoterroristas que operan en el distrito Nueva Prosperina y sus alrededores. Nosotros el año anterior, el distrito de Nueva Prosperina era considerado uno de los más peligrosos y tenía más muertes violentas del país. El día de hoy tenemos una disminución de menos 247 muertes violentas a lo que va a la fecha 10 de septiembre. Igualmente los delitos, tenemos una reducción de 533 delitos igualmente a lo que va a la fecha desde enero a septiembre con comparación del año 2023. Los operativos Resurgir continuarán ejecutándose en el noroeste de la ciudad para desarticular a todas las organizaciones narcoterroristas que han pretendido sembrar el terror en la zona, algo que la Policía Nacional no lo va a permitir. Leonardo Flores. Y continuando con más informaciones, Juvenal Saltos, director del turismo en Puerto Viejo, da detalles sobre presentación de las candidatas a reina de Puerto Viejo, evento que se llevará a cabo en el Parque La Rotonda. Bueno, hoy viernes 13 de septiembre están cordialmente invitados a toda la ciudadanía portovejense, manabita, al lanzamiento, a la presentación oficial de la agenda por los eventos octubrinos. Como es de conocimiento público, pues el 18 de octubre Puerto Viejo celebra 204 años de independencia. En ese sentido, desde el municipio de Puerto Viejo, liderado por nuestro alcalde, el magíster Javier Pincay, se ha preparado una interesante y variada agenda de eventos artísticos, culturales, recreativos, gastronómicos, científicos, educativos, que se estarán desarrollando desde hoy día hasta pues, el último día de octubre. Justo iniciamos con este evento que se desarrollará en la plaza principal, a un costado de la pileta de agua del Parque La Rotonda, a partir de las 7 de la noche, para lo cual ya se está preparando toda la logística necesaria para brindar un show, como es característica de esta alcaldía, de todos los eventos con alta planificación y con altos estándares de calidad. Además, una vez que se realice el lanzamiento y la presentación de la agenda, acto seguido tendremos un show o un intermedio musical y después tendremos la presentación oficial de las 16 candidatas hermosas, talentosas e inteligentes mujeres de igual número de parroquias rurales y urbanas de Puerto Viejo que están participando en el concurso de Reina de Puerto Viejo 2024, evento que se desarrollará el próximo sábado 21 de septiembre. Ese es el número con el que estamos trabajando, son una candidata, una representante por cada una de las 16 parroquias de Puerto Viejo. Nuevamente tenemos la participación al 100% de las parroquias. Aquí es importante agradecer también el apoyo de cada uno de los presidentes, tanto urbanos como rurales, que han confiado en esta administración, en esta organización, y pues han inscrito a sus representantes, que ellas, por cierto, ya han cumplido una agenda de hace 3 semanas atrás, pero hoy es el lanzamiento y la presentación oficial a los medios de comunicación y a la ciudadanía. De aquí en adelante, de lo que resta hasta el día sábado 21, pues se estarán presentando algunos capítulos de un reality que ellas han grabado y que se estará transmitiendo por las redes sociales del municipio de Puerto Viejo. El sábado 21 de septiembre será la elección de la nueva reina de Puerto Viejo. A partir de las 19 horas estamos trabajando para también ofrecer un show, un espectáculo de alta calidad, un jurado de alto nivel, que por obvias razones no podemos todavía describir quiénes son, talentos, artistas locales, eso es importante destacar, que tanto los bailarines del opening, los artistas que estarán cantando esa noche y todo el personal que ha trabajado en la preparación intelectual y profesional de las candidatas son netamente portovejenses. Estamos creyendo en el talento local. En ese sentido, estamos trabajando para que el 21 de septiembre pues, se desarrolle el evento sin ningún inconveniente y que pues, a partir de las 22 horas aproximadamente, Puerto Viejo cuente ya con una soberana. Bueno, y acto seguido tendremos ya durante todo octubre algunas actividades, pero de las que les puedo indicar también tendremos la elección de la reina de Manabí, que será el 12 de octubre, con la participación de un
de un interesante número de cantones. Estamos trabajando para tener la mayoría de los cantones manabitas acá en el concurso Reina Manabí. Y bueno, también tendremos conciertos internacionales, conciertos en las parroquias rurales, el pregón, el desfile en 1 de octubre, que todos estos detalles lo van a saber hoy a las 19 horas en el Parque de la Rotonda cuando se haga el lanzamiento oficial de la Agenda de Octubre. Señoras y señores, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de esta presente entrega de noticias correspondiente a este día muy importante para todos ustedes en sus diferentes horarios, en sus diferentes tiempos. Gracias, como siempre, por acompañarnos en sus diferentes partes del mundo. Les recordamos que si ustedes van en su vehículo, por ejemplo, van ya de su casa hasta su lugar de trabajo, o regresan ya de su lugar de trabajo hasta su casa y de repente se encuentran por allí con algún accidente, pueden filmarlo, pueden enviar ese video al 098-242-2113, despacito y con buena letra, 098-242-2113. Ese es el WhatsApp 24/7 de Últimas Noticias y usted se puede convertir también en el reportero comunitario de Últimas Noticias junto con la mejor alianza de televisión manabita. Estamos también, les recuerdo, en TikTok, estamos en YouTube, estamos también en Facebook. A todos ustedes un feliz fin de semana, pásenlo bien, a cuidarse por favor en sus diferentes tiempos y horarios. Buenos días, buenas tardes y también muy buenas noches, pasen bien. Feliz fin de semana. Hasta la próxima. Amigos televidentes, hemos llegado al final de esta programación de Últimas Noticias a través de Televisión Manabita. Gracias por acompañarnos. Estaremos nuevamente con ustedes en un próximo segmento. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. El ayer en la noche estaba consumiendo, todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manabí. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias.